amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí con otra nueva información. Pues estaba viendo yo el 24-7, sí señor, y estaba Pati Navidad, Lili Rodríguez, Dani Hernández y Aristeo Cáceres. Ya ustedes saben que Aristeo es el que le anda haciendo los mandados a Rey Grupero, por no decir a Rey Ulero, como le han puesto, el Rey, tiene un montón de, pero eso dejémoslo así. Pero déjenme decirle que ustedes se recuerdan que yo subí un video donde el Rey dijo que ya no quería a Patty en la cocina y que si él quedaba de líder, papá, la iba a sacar. Incluso Dania le dijo, no sean malagradecidos. Ella se preocupa por hacerles de comer para que ustedes coman bien y ustedes la quieren sacar. Dania rápido defendió a Patty, papá. Pues resulta que él dice que no quiere a las tías, pues ya saben de que las tías es Lily y es Patty. Pero déjeme decirle que Aristeo, como para ser bruto no se estudia, y está en el grupo del grupero, pues se va para el cuarto y le dice a Patty, que él no quiere decir quién lo manda, porque Patty le dijo a Patty, y ahí estaba Liliana, y ahí estaba Dania, pues sí, que la comida de ella, algunos dicen que es gourmet y que pues como que ya que mejor, ¿no? Hay que ver si ya mejor otros cocinan, que cada quien se cocine lo que se va a hacer y por ahí le entró, ¿no? Pensando que iban a ofender a Patty. Y Patty, bien inteligentemente, le dijo, no, no hay problema, papá, le dijo. Yo hacía la comida con tanto amor, con tanto cariño, porque yo pensé que los estaba apapachando. Pero si no les gusta mi comida, que porque dicen que es gourmet, pues entonces yo, dice, ya no hago nada más y me dedico mejor a dormir más y a hacer mis ejercicios y ya arreglarme más. Y bueno, por ahí se fue. Pero este Aristeo estaba protegiendo al Rey. ¿Por qué? Porque le dice la Patty. Pues dime, ¿quién dice? ¿Quiénes son los que no quieren que yo cocine? No, es que no, es que hay alguna gente, de que hay algunos que no comen tu comida porque dicen que es grumet. Él se lo inventó eso de grumet. Que no quieren, pues, tú has visto de que hay muchos desperdicios de comida que se botan. Miren, tú le dices, es que hay gente que no come lo que tú cocinas, no le gusta, entonces, pero no quiero ofenderte, quiero que lo tomemos por... pues así bien al suave, o sea, sin ofendernos, sin maltratarnos, sin pelear como adultos. Mire, ese Aristeo, qué bajo ha caído, qué barbaridad. Pero Dania estando ahí, ¿por qué no dijo Dania? Mira, fue el grupero, José, Nick, Nicole, ellos son los que no te quieren en la cocina. No, aquella no dijo nada, pero sí, Dania ha sabido defender a Patty y le dijo, a mí me gusta cómo tú cocinas, hasta la abrazó y le dijo, yo quiero que tú cocines, pero Patty ya dijo, no, 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 si esto es así, yo tanto que me he sacrificado, dice que lo he hecho con amor, con cariño, y no le gusta, está bueno, le dijo, que me lo haya venido a decir, le dijo, porque así le dijo, pues yo ya estoy ya, como quien dice, yo ya estoy sabida, ya sé, le dijo, de que no le gusta mi cocina, y bueno, pues, no le gusta cómo cocino, y bueno, pues, cada quien que se haga lo que quiera. Entonces, Aristeo dice, mira, vamos a entrar en una mesa de conversación, y allí cada quien que dé su punto de vista, pero no quiero agresiones, no quiero aquí, Aristeo, mire, ve. Vino Patty y le dijo, no, 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 tranquilo. Para pelear se necesitan dos, papá, y yo soy pared, le dijo. Conmigo no van a pelear, yo soy centrada, sé a lo que vine, sé que es quién soy, le dijo. Como quien dice, yo no me voy a rebajar a ellos. Porque Patty no es pensativa, no, papá. Aristeo es el pensativo creyendo que Patty está pensativa. No, 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 Patty no es pensativa, por no decir la palabra, va, entiéndame. No, 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 Patty bien centrada le dijo. Una cosa es pelear. Y otra cosa es decir las cosas de frente. Y yo le dijo, estoy acostumbrada a decir las cosas de frente y decir las verdades. Si no les gusta,
pues ni modo. Entonces, en la conversación que van a tener hoy en la noche, papá, ahí se la va a tirar Patty y le va a decir, Patty no es tonta, Patty sabe quiénes son los que no la quieren en la cocina. Ella dice, ni cuenta me daba yo. Dice, ¿cómo no? Lo que pasa es que Patty es tranquila. Patty sigue así, papá, que vamos, te estamos apoyando aquí. Que si ese grupero y su grupo te nomina, tú no te preocupes, que vas para adentro. Y si se descuidan, hasta el premio se puede llevar Patty. Así de sencillo, así de fácil. ¿Saben por qué? Patty sabe a lo que va y dice, ella, para pelear se necesitan dos. Y yo, dice, no voy a pelear, de como quien dice, yo no me voy a rebajar a un grupero, no me voy a rebajar a una Nicole, no, dice, no. Y ella dice, no me doy de cuenta, pero en realidad ella sabe. Pues la Liliana le dijo, qué lástima, dijo Liliana, que esas personas que están diciendo que la comida de Patty, pues no, como quien dice, no les gusta, qué mal agradecidos son, dijo, qué mal agradecidos, porque ni hacen ni dejan hacer. Ahora Patty me gustó la actitud de ella que dijo, vamos a dejar que ellos cocinen, que cada quien. Pero óigame, Aristeo, como que ya al final se estaba arrepintiendo, como quien dice, híjole, a qué lío me metí con estas mujeres, no son tan fácil. Porque lo agarró Daniel, lo agarró Liliana y lo agarró Patty. Ay, qué mal te vistes, Aristeo, qué falso eres. Porque le dijo, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó a que me dijeras eso? Y dice, no, a mí no me ha mandado nadie. Cuando bien sabemos que el rey lo mandó, el rey, José y Nikki, que son las que no quieren a ellos en la cocina, incluso hasta él no la quiere. ¿Por qué no tuvo su gajo bien firme y decirle, ¿sabes qué, Pati? El grupero, la Nikki, José y yo no te queremos en la cocina. Va, así. Y si está Aileen metida también, que digan, no, nosotros, el grupo de nosotros no te queremos en la cocina, así es que ya, salga. Eso hubiera hecho Aristeo como, bueno, como hombre, ¿qué no? Y como pensé que los tenía, porque se anda metiendo, entonces cree que está en su casa la gente. No, papá, ubícate, poner los pies sobre la tierra. Este está bien pensativo. Entonces resulta que no tuvo los gajos, papá, para decirle, mira, nosotros somos los que no te queremos aquí ya. Cuando Patty le preguntó, ¿quién te manda a que me digas eso? ¿Quiénes son los que no me quieren en la cocina? ¿Quiénes son los que no les gusta mi comida? No, nadie. A mí nadie me ha mandado. Yo vengo para que hablemos, para que las tomemos las cosas como adultos. Aristeo, doble cara, qué barbaridad. Pero bueno, usted, si no se quiere perder más videos de esto, usted suscríbase a este canal que es de gratis. Recuerde que la gala de hoy va a estar buena, papá. La gala de hoy ahí va a estar Manelik, Laura Bozzo y Jordi Rosado. Y vamos a ver que esto se va a poner bueno, porque sí, esto se va a poner bueno, papá, y usted lo puede ver en Aquí No Se Gana Pero Se Goza, sí señor, en la página de Facebook. Recuerde, no se suelte la mano de Dios. Bendiciones.